Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi MOBA. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Vamos a una nueva partida. Vamos a quitar esto. Y me banea la nana. No lo entiendo, Pero este... No sé si lo estoy entendiendo, pero ahora que veo que el tío tiene ahí puesta a Wanwan... Igual me ha baneado a Nana porque le he baneado ya a Wanwan. Pero si es combatiente asesino tira. No lo sé. Estoy alucinando un poco. Combatiente, 1800 partidas. Cecilion. Pero Wanwan ahora mismo es uno de los bans para mí, ¿eh? Con el buff y demás está bastante, bastante fuerte. No es que se esté viendo demasiado. Siempre que me toca a mí en mi equipo es un desastre porque pierdo la partida. Mira, eso lo quería jugar yo. Porque tengo que jugar a Tyron, ¿no? Para grabar el... Para estrenar la skin de Venom Cobra. Y mira, y se pilla... Pues nada. Y se pilla ahí el Saber por la cara. No sé qué jugar aquí. No lo sé. Mira, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Rom con qué? Esto. Como veo que no hablan mi idioma, ya pueden decir lo que quieran. Que vamos a jugar Guinever Tanque. No sé qué están diciendo, pero bueno, como no me... Tampoco tenemos midlaner. También podría llevar la de mid. No, se pilla el mago. Pues entonces Ruamer. Sí que tenía pendiente grabar un vídeo con... Es que mira las skins que tiene. Sí que tenía pensado grabar un vídeo con Guinever después de ese buff y esos pequeños rework que le estuvieron haciendo. Pero me lo quería guardar para... Para legendaria, para la skin legendaria. Pero bueno, vamos a ver lo que sale. Visit me always. Pues vale. Nada. Todos épicos, imagino. Pero creo que esta es la partida ideal para probarlo, ¿no? Quizás aquí en épico sea la mejor categoría para probar las cosas más random, ¿no? Jin jungla, Moscow con purificar. Vale. Esto de ocultar. No sé si alguna vez llegué a traer algún vídeo de Guinever Tanque. Puede ser que una vez, no sé, ahora mismo no estoy seguro. Pero creo que es, para mí es un pique, puede ser bastante interesante, ¿no? Y no sé por qué no se juega, porque podría ser esto. Quizás porque sea difícil, no lo sé. Pero yo, para mí, esto podría ser bastante worth. Ya que a nivel de iniciador es un... Sería un iniciador buenísimo. Tiene que pasar alguien por aquí. Se escapa, qué pena. Se murió Paquito. Le ha hecho muchísimos cambios, pero yo creo que no entrará en el meta. Básicamente porque no es un personaje fácil de jugar y a la gente le gusta lo facilito, ¿no? Miramos Cop. No se murió. Sí, se murió. Ahí está. Ah, ya veis que a nivel de rotación tiene movilidad y tiene una capacidad de ganqueo muy grande. Lo que no tengo es la build actualizada.
Lo rozó. De todos modos, llevándola así de tanque, sí que necesito el apoyo del equipo, por lo menos para que ellos hagan el daño, porque no tiene daño para matar a nadie. Bueno, tiene menos daño. Tira el parpadeo. Hostia, pues no tiene miedo ni nada. Mierda, Jin. No, mierda, me has tuneado. Mos, me mata. Hostia, qué puta suerte. La historia es que ha lanzado la segunda Moscop y me he chocado contra el cangrejo. Por eso me he quedado stuneado, no me lo esperaba. ¿Veis? Esto es lo que nos enseñan en los vídeos de la gente así tope buena. Las manqueadas que hacen. Se muere. Venga, fuera. Va, no viene el save, pero da igual. Uy, esta es la buena tortuga. Ya veis cómo es un pique, mola muchísimo, ¿eh? A mí me gustó. No, se mierda, se ha muerto. Lo que veis que le sale encima de la cabeza es lo de la pasiva nuevo que le han puesto. Vale, para levantarlos al aire. Mucho más fácil si falláis la segunda. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado. No la he probado aún, sinceramente. Y no estoy acostumbrado a jugar con eso. Estoy acostumbrado a la vieja Guinevere, entonces. Voy a esperar a que llegue Tyrod. No, mierda, vienen todos. No, esta Jin también tira para atrás. ¿Dónde va la Matilda? Nada, mierda, calcula mal. Mira, y Cecilia, están los cuatro aquí abajo. Ha gastado el parpadeo, Cecilia. ¡Uy! ¡Los dos! Mira la doble que se... ¡No lo mates, cabrón, mi maniac! Va, y se va a escapar. No está mal, pero aquí había una maniac, ¿eh? La he visto. Y fijaros, ¿eh? A mí me gusta esto, y yo lo veo... Que esto se podría jugar incluso en la MPL. Si se juega Chou, tanque, que tiene... Yo para mí tiene quizás un CC menos peligroso que esto. Porque esto sí que puede enganchar a todos juntos. Casi. Qué pena que no estuviera. Pero si Chou tanques meta ROM, no entiendo por qué esto no. Uy. Y no entiendo por qué no ha saltado si le ha caído encima. Nada, llega Paquito. Vete para atrás, que no tengo la segunda, joder. Vete. La buena salvada. Voy a buildearla como se buildea más o menos un combatiente roamer. Simoscop. Oh, mierda, creo que me he quedado corto. No, no pasa nada, se ha muerto igualmente. Pensé que seguiría andando, pero bueno, se ha quedado un pasito. Ya veis que no es un pick fácil de jugar. No es fácil acertar todos los... Hostias. Venga. No es fácil acertar y calcular bien los saltos. Por eso le han puesto el tema de la pasiva, ¿no? Para que la gente los pueda levantar más fácilmente. Nada, digo, habrá alguien por aquí, ¿no? No. Lo que no sé dónde están. Mira a Cecilion. ¡Ay, Cecilion! Venga, fuera. Ya ves que esto es una maravilla para campear y jugar de y rotar como Ruamer.
Mira, lleva toda la pasiva, no se muere el cabrón. Así que lleva los tics de la pasiva, pero no tenía ulti. Está lleno arriba. Tiene que estar ahí, sí. No, se va para adelante. Calcula mal, me pensaba que se iría. Pero no se ha lanzado por ella. Nada, la mató. Era 50-50, que se tirara a atacar o que se fuera para atrás. Yo pensé que se cagaría encima. Pero... sí, estaba Matilda ahí. Pasa que sabe que están aquí. Sabe que estoy aquí. No me interesa levantar a Matilda, me interesa a Cecilion. Bueno, me vale si se va para atrás. ¡No! Qué bueno. Se ha llevado un pepinazo de la Irizel. 4-1-7. Hostia, ¿quién ha metido dentro? ¡Ah, Cecilion ha metido dentro! Venga, fuera. Y Jin fuera. Hostia, se la ha llevado a Saber, qué pena. Llamarme loco, pero yo esto lo veo potente. Voy a hacer un poco de resistencia mágica. ¿Dónde va Saber? Oh, no, mierda, enganchados, qué pena. O sea, qué pena no haber tenido la ulti ahí, Aquí estaría bien algo. Una build con reducción de enfriamiento. Pero me interesa más. Ay, qué mierda. Me interesa más esta build, pero bueno. Habría que pulirlo esto porque no tengo la build preparada, pero. Oh, mierda, Jin. ¿Ya no me ves? ¿O sí? Gracias, Moscop. Ah, sí, tiene todo el aguante. Está bien, bien. Me gusta. Además, como no sois aquí el side ni el mid, podéis rotar libremente y esconderos por los arbustos, ¿no? Van a matarle. Está aquí el azul de Free. ¿Dónde va Saber? No lo voy a poder salvar. Uy, se ha desintegrado Paquito. Luego una de las cosas que tiene la Guinevere de daño es que si... o sea, podéis meter un combazo bueno, pero igualmente recibís muchísimo daño. Así sí que se puede aguantar los palos de los 5, pero... ¡oh, mierda! O sea, lo ha metido dentro. Venga, para arriba. No me lo creo. ¡No! Vale, mató Saber. Pero eso es... pero con la pequeña desventaja de que no podéis matarlos vosotros solos a todos, ¿no? De un combo. ¡No, mierda! Cecilio es el que más miedo tiene de todos. Lo que pasa es que me han jodido los minions porque les he dado con el yelmo maldito y me han quitado el ocultar. O sea que no sé si hacer aquí una super jugada debajo de torre sin minion. Está Paquito aquí escondido.
No, no estaba ahí. No sé por qué había pensado que estaba ahí. Ups. ¡No te mueras! Mierda, Moscop. No, es que sea muy poca vida para pelear aquí. ¡Eh, la rata! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La ratilla aquí veniendo a rematar y se acaba muriendo. ¡No, y Moscop! Me cago en la puta. Digo, casi me pilla. Tiene que estar... Sí, está ahí arriba. Digo, se habrá escondido. Pero ya veis que esto es un pick de la hostia, ¿eh? A mí me está gustando. Mierda. Venga, afuera, es que mira lo que tanquea también, ¿eh? Debería estar dándole ya a Iricel o a alguien. O sea que a esta gente le gusta. Mira, ¿dónde va Saber? Y la acaba matando. Pero bueno, está bien igualmente. Lo que sí que no me gusta nada de aquí, de las partidas de épico, aparte de los random, es que no hacen objetivos. Se vuelven locos peleando y tienen chances de Lord y de presionar torres y demás. Y se alargan muchísimo las partidas por eso. Voy a curarme un poquito con esto. Che, ¿a dónde va esa Matilda? No, no se ha ido para atrás. Vale, maté igualmente. Digo, se irá para atrás cuando me vea, pero no. Vale, llega el Lord por arriba. O sea que no tengo visión aquí. ¿A quién le he levantado? Matilda, me están pegando las dos torres. Pasa que sí que es un poco YOLO entrar así. La cosa es que no me estaba pegando el nexo. Me estaba pegando el nexo y la otra. Mira, el yelmo. Mira, afuera. Una asistencia buena, ¿eh? Solo queda Paquito. Pero sí le he dado, me cago en la leche. Venga, fuera. Pues ahí está la victoria. No sé si el MVP es para mí, diría que sí. Pero fijaros, ahí tenéis Guinevere después del buff. Ahí está el buenísimo MVP. Hay que probarla también de daño, pero esto lo dejaré para cuando saquen la legendaria, que no creo que tarde mucho. No recuerdo si es el mes que viene cuando la sacan. 6-1-17. Ya os digo, para mí esto es un roamer de la hostia. 10,07. Ya he visto la movilidad que tiene, la capacidad de ganqueo, el control, etc. Fijaros aquí con los ítems nuevos, el yelmo, armadura afilada, etc. 30% de daño recibido y 15% de daño. No está mal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre, no olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gusta, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.